up, one shot, he may not get up. Con mayor potencia, recula, recula. It's over, it's over. Qué intercambio de golpes por cualquiera de los dos. Colins al piso, la pelea de la historia, en directo y en digital. Javier Castillejo, el Lince, 32 años, nacido en Madrid, campeón del mundo en el peso super welter. Combates disputados 53, victorias 49, 34 por KO, derrotas 4. Esta noche defiende su título de monarca universal por cuarta vez. Javier Castillejo, el Lince, nació en Madrid el 22 de marzo de 1968. Su estatura es de 1,76 y su posición de guardia es la del púgil diestro. Debutó en el profesionalismo el 22 de julio de 1988, venciendo por puntos en 6 asaltos a Ángel Goliat Díez. Su trayectoria empezó a ser considerada cuando el 19 de octubre de 1990 derrota al ex campeón europeo Alfonso Redondo por KO técnico en el cuarto round. 14 victorias consecutivas lo catapultan a la disputa del mundial en poder del argentino Julio César Vázquez, un boxeador rocoso, zurdo y pegador. Javier realiza una brava y meritoria contienda, pero no consigue derrotar al campeón que le supera finalmente por puntos. El 11 de enero de 1994, 9 meses más tarde de no haber logrado el cetro universal, Castillejo se proclama campeón de Europa al noquear al campeón, el francés Bernard Razzano. Después, 4 defensas triunfantes, hasta que en enero de 1996, Laurent Boudouani le derrota en 9 asaltos, dejándole sin el cinturón de campeón. Vuelta a empezar, 6 victorias, nuevamente campeón europeo y disputa del Mundial el 29 de enero del pasado año. Javier rompe todos los pronósticos, venciendo en una decisión justa y meritoria al hasta esa noche campeón Kate Mullins. Desde esa mágica noche, el Lince ha realizado 3 defensas voluntarias saldadas todas por nocaut. Esta noche, nuestro y único campeón mundial tiene una cita con el aspirante oficial, lo que equivale a decir con el número 1 de la división. Se llama Tony Marshall y nació en la Guyana hace 29 años, aunque toda su carrera ha transcurrido en los rings estadounidenses. Es 4 veces campeón de Norteamérica y no pierde un combate desde enero de 1997. Su palmarés no es brillante, pero no se dejen engañar. Marshall ha derrotado a 3 campeones mundiales, entre ellos a Kate Mullins. Nunca ha perdido antes del límite y la mayoría de las derrotas han sido totalmente injustas. El guyanés es un buen boxeador con una excelente mano izquierda y un magnífico gancho. Es bravo y pelea de campana a campana, no da respiro al rival. Difícil, por tanto, la pelea de esta noche para nuestro campeón. ¿Habrá sorpresa? ¿Conseguirá Javier lo que no ha conseguido nadie, vencer por knockout? ¿O perderá su título en la primera defensa obligatoria? En unos minutos, la solución. Tony Marshall, 29 años, nacido en Georgetown, Guyana. Combates disputados 47, victorias 34, derrotas 7, nulos 6. Esta noche intenta por segunda vez proclamarse campeón mundial. Pues hemos escuchado ya las fichas de los dos contendientes. El público escuchaba atentamente y en cuanto han visto lo de Tony Marshall ya no les ha hecho ninguna gracia. Y ha habido abucheos, lógicamente, para Tony Marshall. Y vamos a ver, porque tenemos también previsto una conexión con los vestuarios. Cuando me indiquen desde el control central, pues nos buscamos a Aske, que estará o bien con Tony Marshall
o bien con el campeón, con Javi Castillejo, o con los dos pero por separado. Exacto. Que por cierto, lo que sí ha tenido la oportunidad de charlar antes y nos ha dicho que Tony Marshall está tremendamente confiado también. Si está confiado Javi Castillejo, también lo está el team de Tony Marshall, y además con bastante prudencia, porque no han dicho lo vamos a noquear, sino dicho va a ganar Tony Marshall por puntos. Sí, bueno, sí. Bueno, en fin, está bien. A mí me parece bien que vengan así de confiados. No, pero que quiero decirte que, hombre, que sí, no sí, pueden no. decir, no, lo vamos a noquear. Eso no. Ser prudente, ser educado, no perder las formas, no querer que haya un incidente de orden público en el ring, al final se ganan, etcétera, etcétera. Me parece bien, bien la actitud de Tony Marshall. Y vamos a ver, ya les hemos dicho a ustedes todo lo que les teníamos que decir hasta el momento, que el combate es sumamente comprometido, muy difícil, no se dejen engañar por ese récord de Tony Marshall de 7 derrotas. Son 7 derrotas por puntos, algunas de ellas totalmente inmerecidas. Javier, supongamos, Elio, supongamos que Javi Castillejo, como todos deseamos, sale totalmente victorioso del combate. Por cierto, me indican ya que ya está Aske. Damos paso, por tanto, a los vestuarios. Efectivamente, está Aske, cuando quieras, con Tony Marshall. Adelante. Bueno, buenas noches. Nos encontramos aquí con Tony Marshall, el aspirante oficial para el título Super Walter. Hello, Tony. Who will be the winner tonight? You're gonna be out there, you're gonna see it. I can tell you anything, but you gotta be out there to see it. And what do you think? You will win by points or by knockout? Are you gonna be out there or you gonna see it? Just come on, you gonna see it. Bueno, ya lo han visto. Está convencido de que va a ganar y que la corona es suya. ¿Qué, no, qué ha dicho Aske? Que va a ganar y que la corona es suya. Efectivamente, que... él dice que viene a por ella. De acuerdo, pues ahí está la y le venció con claridad absoluta. Dejadme que haga rápidamente un apunte, y es que Bert Lambeck, de la famosa publicación Boxing Day, da favorito en las apuestas teóricas que realizan dentro de esa publicación de gran prestigio, 3-1 a Castillejo. O sea que la crítica americana, por lo menos en una parte, está a favor de nuestro boxeador. Bueno, y el ambiente, como ven, una auténtica olla a presión, la plaza de todos en la cubierta. Llega el team del retador, del hombre que quiere amargarnos la noche, del que quiere destruir a nuestro campeón. Se está acercando al ring, la vuelta de Tony Marshall, ruido ensordecedor y precisamente no animando a Tony Marshall, sino más bien todo lo contrario. Saltan al cuadrilátero los hombres de su equipo y salta el aspirante oficial, Tony Marshall, al ring, instalado en la cubierta de Leganés, vía digital, una vez más en un momento mágico, histórico. El boxeo vuelve donde siempre ha estado, en el corazón de todos los aficionados españoles, un deporte que se sigue de norte a sur, de este a oeste, y ahora todo el mundo pendiente de Francisco Javier Castillejo. Bueno, vaya nervios, qué tranquilo le veo a este larguirucho de 1,83 de estatura, a este guyanés. Esa pequeña nación que hace frontera con Brasil y con Venezuela. Y vamos a ver, porque yo, si hay días que quiero de verdad equivocarme, es esta noche. Pero no es que tenga ni buen ni mal pálpito, yo esos pálpitos no los contemplo. Lo que contemplo es la forma de combatir de un boxeador, y este es un buen púgil, es un buen boxeador. Vamos a ver si Javier está brillante, si Javier está fluido esta noche, si está lúcido. Por eso, Y desborda, como vamos, sorprende, como sorprendió a Kim Malin. Y al final, suponiendo que el combate llega al límite, no queda ni el más mínimo atisbo de duda de que Javier ha sido el vencedor. Y que además le llega a Javier el combate en el momento cumbre de su, digamos, de su carrera, pero de su evolución dentro de su carrera, en el momento de mayor sazón. Ahora está con la edad, con la contundencia, con la experiencia necesarias, y no solamente porque sea campeón, sino en general en toda su trayectoria. Bueno, pues el campeón del mundo del peso super welter, el español Francisco Javier Castillejo, que se hace rogar, de rogar también como los campeones, ¿no? Así es, 53 combates ha disputado Javier, 49 victorias, 4 derrotas. Un combate al principio de su carrera con un británico. Y ahora vamos a estar atentos, porque ahora llega el momento cumbre, el momento estelar, la salida del lince. La plaza de toros, una vez más, la cubierta de Leganés. Se viene abajo cuando suena prácticamente este himno, el ole ole de Azúcar Moreno, que es el ole ole de Javi Castillejo, por lo menos en las noches mágicas. Y esta es indiscutiblemente
Una de ellas, espectáculo visual de primerísimo nivel, como corresponde al campeón del mundo del consejo. Ya no solamente lo hacen los americanos y los alemanes bien, ¿eh? Y si en vía digital estamos demostrando que también sabemos hacer las cosas, por lo menos en cuanto a la escenografía. Y si nos dejan un poquito más, mejor que ellos, porque tenemos más imaginación. Está precioso, indudablemente. Es un momento, la salida de Castillejo, que es inenarrable. La emoción con la que el público acoge a su campeón. Está saliendo hacia el ring Castillejo, pero antes está haciendo estos pasos de baile en el escenario, como en los montajes que hemos visto de los norteamericanos, de las promociones y de Nassim Hamed, con su rap. Bueno, pues lo importante es que el combate está ahí ya. Tony Marshall tan tranquilo, esperando en el ring, mientras el público corea unánimemente el estribillo. Y el lince, Francisco Javier Castillejo, campeón de España del peso welter, campeón de España del peso super welter, campeón de Europa de esta misma división y monarca universal, le arrebató la corona al estadounidense, al asesino Mullins. Y hasta este instante nadie ha sido capaz de dominarle, no pudo hacerlo el bravo costarricense Humberto Aranda, ni el sueco que llegó del frío Paolo Roberto, ni el vikingo danés Mikael Rask. Todos sucumbieron ante Javi. Observen el ambiente extraordinario. Esto evidentemente tiene que llevarle en volandas a conseguir este campeonato, esta defensa. Ya, ojo, la defensa oficial, no se podía rehusar durante más tiempo a este boxeador, a Tony Marshall. Y la victoria, evidentemente, de nuestro campeón, que es lo que deseamos, le llevaría inmediatamente a hacer lo que quiera, porque es el campeón del mundo del consejo. Bien, esperar una oportunidad millonaria en dólares frente al boricua Félix Tito Trinidad. Quizás que le apetezca, porque en eso hay que convenir, que si le apetece al Golden Boy sería maravilloso. Óscar de la Hoya en el duelo por la corona Super Welder, o bien intentar algo que también sería un hito histórico, la corona mundial del peso medio. Sería formidable. De todas formas, esto creo que depende un poco de él. Siempre se habla de los problemas que últimamente tiene para dar el peso, se ha fortalecido extraordinariamente y vamos a ver, pero vamos a centrarnos un poco esta noche. Indudablemente, si esta noche sale victorioso, tendrá un año por delante, y a nada que lo prolongue pues un poquito más, como ha sucedido en esta ocasión, para analizar con detenimiento qué es lo que conviene hacer. Y sobre todo, yo creo que Javier, después de ser ya 5 veces campeón del mundo, si vence esta noche, lo más importante de todo es que debería resolver su futuro económico. Eso es lo más importante. Entonces, ni ser bicampeón del mundo, que está muy bien, siempre y cuando haya una buena compensación económica, pero sobre todo una pelea grande con Trinidad o con De La Hoya, y le dejaría colocado como un auténtico marqués. Pues eso es importante. Y mientras tanto, perdón, Jaime, ya le veis a Tony Marshall, está tranquilo, tranquilo, tranquilo. Claro que vemos esa Francisco Javier Castillejo, observa en la panorámica de la Plaza de Toros, a punto de entrar ya en el altar del cuadrilátero, el campeón mundial, 4 veces campeón mundial del consejo del peso super welter, el lince. Ahí está Francisco Javier Castillejo en el ring de la cubierta de Leganés. El lince en el ring. De todas formas, esta trayectoria que ha tenido Castillejo durante el pasado año siendo titular ha tenido también mucha importancia, esos altos y bajos de si hacía la gran pelea o no la hacía. Esto ha sido también desequilibrante para su nivel ante el público, porque se ha estado esperando primero la gran pelea con De La Hoya, luego con Trinidad. Esto hacía que se mantuviera con otras defensas con las que iba haciendo, hasta que ha llegado esta, una defensa con el aspirante oficial, donde Castillejo afronta a un hombre con un récord, como decimos, de 34-7-6, en el que realmente no es un hombre peligrosísimo, pero intenta por segunda vez proclamarse campeón del mundo. El ambiente, como pueden apreciar, es extraordinario. Está todo dispuesto. Ahora nos lo presenta el Michael Buffer español, Hugo Testino, el campeonato del mundo. Este campeonato ha sido sancionado y será supervisado bajo la dirección del Consejo Mundial de Boxeo. José Sulaimán, presidente. El Consejo estará representado a pie de ring por la señora Enza
Jacoponi de Italia. Está anunciando ahora precisamente la supervisora, doña Enza Jacoponi. Les recordamos que Daniel Van de Biel, un buen árbitro, el belga, será el mandamás del pleito. El mexicano Omar Nintun Reynosa. Y el señor Daniel Sergio Silvi, el italiano, y Daniel Talón, el francés. Médico del campeonato. Este Daniel Van de Biel, que se apoda el mismo Mr. Boxing y tiene una de las páginas web más interesantes del boxeo europeo. El señor Javier Olivo. Esperemos que tenga que llamar hoy muy pronto para poner. A continuación, escucharemos los himnos nacionales de Bélgica, Estados Unidos, la victoria y de España, Javi, en honor del árbitro y los contendientes. Vamos a escuchar la interpretación de los himnos nacionales. El himno nacional de Bélgica. Y el público que silba, porque yo creo que piensa que es el de Guinea. De Bélgica, ¿no? Yo creo que es el himno de Bélgica en honor del árbitro, porque lo menos él ha dado un paso y se ha puesto a lo de la bandera. Por eso lo sé, pero ya sé sí, que yo... Han sacado la bandera norteamericana para Marshall, no de Villano. Quizá esté nacionalizado. Él vive en Albany, en Nueva York, y toda su carrera ha transcurrido a los estadounidenses. El estadio es el himno de Daniel Van de Biel, el árbitro. Ahí está, efectivamente ha sido el himno en honor nacional de Bélgica. Sí. Supongo que ahora el himno de los Estados Unidos, barras y estrellas, en honor de Tony Marshall. Acogido con salva de aplausos. Qué sarcástico eres. Bueno, pues ya han escuchado, griterío ensordecedor, abucheos, silbidos. Y ahora el himno nacional de España en honor de nuestro campeón, Javi Castillejo. Bueno, pues se viene abajo la Plaza de Toros, la cubierta de Leganés. Hoy ha sido un buen día para el deporte español. Hemos ganado en la Copa de 2-0, le ganamos a los Estados Unidos. Vamos a ver si repetimos. Beloki se ha metido tercero en el podium del Tour. Nosotros sí que decimos lo que hacen los demás. En algunas televisiones son... Caseros. Exacto, no se enteran, efectivamente. Beloki, no, se enteran, pero no lo quieren decir. Qué torpes. Beloki en el podium. Sergio García puede ganar el Open británico. Mancebo ha sido el mejor joven del Tour de Francia. Bueno, una maravilla, ganamos 2-0 en la Copa Davis, a punto de buscar ese sueño que era la ensaladera. Y ahora el boxeo. Y aquí están 15.000 personas abarrotando este ambiente que es impresionante, ¿no? Merece la pena. Sí, no vale la pena, claro, y además, la pena. Pero no, que no somos unos raros, ¿no? Que no, es la realidad, ¿no? Pero además ahora llega el momento de la verdad. Ya está la suerte echada. Ahora toca la campana y empieza. Daniel Van de Biel, de Bélgica. A la distancia de 12 asaltos pelearán
en la esquina color rojo, in the red corner, asistido por Mr. Sig, con pantalón negro, un peso de 69 kilos 800 y un récord de 34 victorias, 7 derrotas, 6 nulos, 13 victorias por knockout, nacido en Guyana, de los Estados Unidos de Norteamérica, el aspirante oficial de Challenger, Tony Sua Marshall. Hugo Testino, que presenta a Tony Marshall. Una vez más, aplausos para, para Tony Marshall. Y hombre, ahora... es una forma de intimidarle, vamos claro, a ver claro. Si se deja, pero es una forma de intimidarle. Escuchamos ahora la presentación de nuestro campeón. In the blue corner, asistido por Ricardo Sánchez Atocha, vistiendo pantalón negro, plata y oro, un peso de 69 kilos 700 y un récord de 49 victorias, 4 derrotas, 33 victorias por nocaut, 6 veces campeón de Europa, 4 veces campeón del mundo, nacido en Vallecas, criado en Parla, de Madrid, España, el campeón del mundo, de Champions of the World, el lince, Henry Castillejo. Bueno, la presentación espectacular de nuestro campeón. Nuevamente, los termómetros que rompen. Y Tony Marshall, que se ha pasado el tiempo en la esquina señalándose el anagrama que lleva de Consejo Mundial de Boxeo del calzón, diciendo que va a ser suyo, que ese es el título que va a ser suyo. Pues vamos a ver, porque nuestro campeón desde luego no le va a regalar nada, ni muchísimo menos. Creo que no está nada de acuerdo. Rápidamente decir que maneja bien el 1-2 Tony Marshall, que tiene gran alcance, buen gancho de derecha, muy peligroso, se desmadeja un tanto, es rápido y tiene una defensa deficiente. Lo vamos a ver inmediatamente en directo, vía digital, a 1-20, la plaza de toros, la cubierta del Lagonés. Tony Marshall enfrentado a Francisco Javier Castillejo, el inconfundible, el retador. Ha salido con tranquilidad, intentando meter sus combinaciones. Viene ahora el recto de izquierda de Javi, impactado claramente en el rostro de Tony Marshall. Bueno, el golpe al cuerpo del campeón español. El ambiente que se corta en la cubierta, vía digital, encumbrando a nuestro boxeo al máximo. Lo tiene francamente complicado el lince, pero es el campeón. Vamos a ver las palmas que echan humo. La derecha que ha sacado por arriba el campeón español y se ha encontrado con un buen gancho que ha frenado el ataque de Javi. Hay que tener cuidado con esos golpes para recoger rápido. Buena la derecha ahora. Ahora sí, del campeón español. Se encorajina el boxeador guyanés. Intenta el contragolpeo, pero primeros buenos compases también por parte del español. Muy tranquilo, ya se ve que este evidentemente es un rival francamente peligroso. Buena a la izquierda de Javi Castillejo, que ha penetrado con cuchillo en la mantequilla entre la guardia del culo del boxeador negro, que quiere aguarnos la fiesta. Vamos a ver, Javi muy tranquilo, bien aposentado en el centro del ring, amagado ahora con una derecha. No hay que fallar, porque el boxeador estadounidense tiene mucho peligro. Buena ante la derecha de Javi Castillejo, ha impactado con claridad, un recto de izquierda, un directo de los que hacen daño en el rostro de Tony Marshall por parte de nuestro campeón. Buenos momentos por parte de Javi Castillejo, un tanto más nervioso el boxeador estadounidense, y ha fallado en su ataque nuevamente la izquierda, que está entrando trabajando muy bien de Javi Castillejo. Se ha frenado ahora muy bien nuestro campeón cuando le ha atacado el boxeador estadounidense, y unos primeros compases muy interesantes y favorables al campeón español. Marshall tiene un buen sentido de la distancia, como vemos, se mueve perfectísimamente, rueda los golpes, no se queda en el sitio, en el punto de mira de Castillejo, y mucho tiene que acelerar la velocidad también de acciones Castillejo, muy estático ante un rival como este, que trabaja con la derecha del cuerpo perfectamente. Ahora ha llegado Castillejo también a la zona del hígado de Marshall, pero ese uppercut de derecha es una auténtica obsesión. Ya en las peleas previas que vimos de Marshall, veíamos que rodaba y lanzaba ese uppercut sin marcharse de la distancia. Perfectamente ahora las combinaciones. Bien también Tony Marshall en la contestación. Ha habido un momento que se han flojeado las canillas a Tony Marshall con
el golpe de Javi Castillejo. Bueno, ahora como se han quedado los dos boxeadores en un sitio peligrosísimo. Javi tremendamente valiente, no le excede ni un ápice y magnífico el primer asalto, yo creo que favorable a nuestro campeón. Hemos visto un primer round muy interesante y creo que hemos visto ya un poco la pauta de lo que puede ser el combate. Javier muy agresivo, tratando de meter manos al cuerpo, tratando de eliminarle las piernas, mientras vemos la repetición. Y por su parte, Tony Marshall con un buen jab izquierda, gran alcance, aprovechando su máxima estatura, 1,83 por 1,76 de nuestro campeón. Tiene un buen gancho de derecha, muy peligroso por cierto. Hay que recordar que no es pegador, pero mete la derecha recta abajo y dobla inmediatamente con el gancho al mentón. Los dos están buscándose las zonas blandas, las zonas del cuerpo, esos golpes que pueden ser definitivos a lo largo del combate, porque ahí es precisamente donde una vez que sacas el oxígeno del rival le dejas un poco sin piernas. Y Javier, si ha acreditado Tony Marshall que es un buen encajador a tenor de su palmarés, me parece perfecto el planteamiento inicial que está haciendo con golpes al cuerpo. Le ha llegado con un golpe contundente Castillejo, que ha acusado a Marshall, pero de todas formas él va a los cruces de golpes también intentando romper por abajo. Comienza el segundo episodio, campeonato mundial peso super welter sancionado por el Consejo. El campeón es el español Francisco Javier Castillejo, el lince. El retador, atención, aspirante oficial, es Tony Siwa Marshall. En estos primeros compases estamos viendo cómo Javi está manejando francamente bien el jab de izquierda, metiéndolo además con decisión, o no con ánimo de llegar, sino con ánimo de hacer daño. Bueno, ahora el contragolpe, se ha frenado muy bien Javi. También Tony Marshall. Tiene que retirarse también Javi con velocidad cuando ataque. Van de Biel le dice al estadounidense que levante la cabeza, pero buen boxeo por parte del boxeador español. Yo creo que está un tanto sorprendido Tony Marshall con la forma de combatir, bastante técnica en estos primeros compases de la pelea por parte del boxeador español, que no duda cuando la pelea en un momento determinado se puede poner dura en intercambiar golpes al cuerpo en una zona realmente donde las balas llegan por parte de los dos contendientes. Cuidado, cuidado con ese gancho de derecha por parte de Tony Marshall, es menos pegador que nuestro campeón. Recordar que tiene un 35% de triunfos antes del límite por un 69% de Javier Castillejo, pero atención, sigo insistiendo con ese upper de derecha muy peligroso. Y aunque, insisto, no es un noqueador, pero en un momento determinado te puede coger justo en la punta de la pera y te puede crear muchos problemas. Creo que Javier debería seguir trabajando al cuerpo. La pelea la está realizando perfectamente Javi como campeón, esperando un poquito, manteniendo, pero al mismo tiempo castigándole en las zonas blandas al rival, que tiene buena distancia, buena movilidad, utiliza muy bien. Javi, la derecha. Ha llegado bien con esa derecha cruzada. Perfecto, le está entrando muy bien, tiene un poquito baja la mano izquierda Tony Marshall y por ahí Javi está sacando con bastante precisión y contundencia la derecha, ese es el ganchito que se tiene que quitar, se queda paradito ahí Javi y ahí es donde le ha entrado ya tres o cuatro veces ese gancho, no excesivamente contundente, pero como efectivamente hemos apuntado, si le coge bien en la punta de la pera le puede hacer daño, le puede desestabilizar. Se ha comido en cualquier caso el gancho sin problemas el boxeador español, que ha metido perfectamente también una derecha al cuerpo. Ahí Javi, hay que sacar en la izquierda por parte de Javi Castillejo. El crochet de izquierda, muy valiente el boxeador español. Y Tony Marshall, que le mira desafiante cuando entramos en los últimos 30 segundos del round. Yo creo que también ha quedado sorprendido Tony Marshall, que intenta ahora contragolpear, porque aquí tampoco es el aspirante, no puede actuar como en campeón. Tony Marshall metiendo ahora buenas manos, también intentando el contragolpeo el boxeador estadounidense, sacando golpes con contundencia. Los está pasando también bastante bien el boxeador español, que tiene como mayor ritmo de combate, golpes potentes por parte de los dos adversarios, con mayor decisión el campeón español. La temperatura está a 100, ¿eh? Esos cambios de golpes, hasta ahora ninguno de los dos ha acusado excesivamente el golpe del rival. Son buenos encajadores. Pero ahora, porque... Claro, estamos en los inicios del combate, pero estos golpes secos que está pegando Marshall y a su vez también Castillejo, lo que pasa es que Marshall le deja camino y Castillejo no lo ha intentado todavía al crochet de derecha de Castillejo, ese crochet largo por arriba. Es que además el crochet de derecha le entra muy bien a Marshall, quiere decir que le entra, que lo recibe, porque deja la izquierda muy caída. Muy caída, y ese es un golpe de Castillejo, ese golpe
descendente que lo lanza después de haberse agachado. Quizá Elio, como en el motociclismo, tenga esa décima de segundo guardada para el momento que hay que adelantar. Aquí también no, tampoco se llame todas las cartas de salida, ¿no? Bueno, quizá esté buscando el sitio, está esperando la oportunidad. Vamos a ver si le llega con uno de esos, que esos son sus triunfos, esos son sus verdaderas cartas. Y vemos tambalearse a Marcel. Vamos a ver, lo que entramos en el tercer asalto, Campeonato Mundial Super Welter, WBC, CBB, Consejo Mundial de Boxeo, el organismo rector de este campeonato. El retador, el boxeador de Guyana, afincado en Estados Unidos, es Tony Marshall. El campeón es Javi Castillejo. Estamos en directo para Vía Digital, para todos ustedes, el club de élite, los abonados a esta plataforma, los abonados al pugilismo. Ahora ha llegado con una buena derecha que ha comido, pues ha comido perfectamente Javi Castillejo, ha hecho el típico gesto, como diciendo, me la he comido perfectamente, pero significa, lógicamente, que le ha llegado esa mano por parte de Tony Marshall. Javi con las manos levantaditas, basculando bien el cuerpo, intentando no ofrecerle un blanco estático a Tony Marshall, que es un boxeador técnicamente estimable. Buen cruzado de golpe por parte de los dos contendientes. Ya ha probado también Marshall la medicina de los puños de Javi. Se mete en un combate en una media distancia donde los dos contendientes intentan demostrar su superioridad. Por ahora el combate, desde luego, es interesante, intenso, es parejo, que nosotros pensamos que está más activo Javi Castillejo, aunque lógicamente el retador Tony Marshall está enterísimo y lanza golpes con mucho peligro. Sobre todo tiene la habilidad rodando golpes, lo rueda perfectamente, no es un blanco fijo, no es el boxeador que le viene bien a Castillejo para toda su potencia. Y esperemos que Javi no pierda el control y continúe haciendo el combate que le conviene, sin exponer excesivamente ante Marshall. Elio, yo y Jaime, yo considero que Javier lo estaba haciendo muy bien el primer asalto con golpes al cuerpo. Yo creo que debe insistir ahí, porque precisamente la entereza que tiene en este momento. Qué bien ha entrado la derecha. La derecha nuevamente. El croché de derecha de Javier Castillejo. Ahora Javi, tres golpes consecutivos por parte de Tony Marshall. Intenta el contragolpeo. Vamos a ver qué valiente el estadounidense. Javi que tira a la izquierda contundente por parte del campeón español. Va el intercambio durísimo de golpes por parte de Javi Castillejo, de Tony Marshall. Golpe tremendo el cuerpo por parte del campeón español. Intercambio durísimo de golpes. Contesta con peligro también Tony Marshall. Cuidado, que no hay que intercambiar golpes a lo loco. Donde Javi, sacando las manos, ha conseguido desestabilizar claramente a Tony Marshall. Ha demostrado ahí una extraordinaria capacidad para asumir el castigo el boxeador estadounidense. Pero golpes durísimos por parte del español Alex Van de Biel, el que le dice a Castillejo que levante un poquito la manita, pero el golpe se lo ha comido el boxeador Tony Marshall. Impresionante en el asalto nuevamente Javi, metiendo una derecha potentísima al cuerpo de Tony Marshall. Durísimo el enfrentamiento. Durísimo, complicadísimo, oh. Feroz intercambio de golpes, bueno. Muy valiente, muy agresivo Javier. Tremendo. Pasando dificultades al aspirante, pero este también intenta devolver golpe por golpe, como ahora con ese 1-2. Tremendo de contundencia, no, y un rush final impresionante. No es ese el combate que le conviene a Castillejo, ni muchísimo menos. Aunque le ha ganado el round sin contemplaciones, ha estado al borde de... No digo del caos, porque se ha visto que aguantaba bastante bien, pero ha habido... Sí, sí, le ha tenido tocado, le ha tenido tocado, pero luego contesta con una contundencia a Marshall y sobre todo con golpes, con unas trayectorias como ese uppercut de derecha que lo intenta una y otra vez, y tiene que tener mucho cuidado Castillejo con él. Lo que pasa es que está en aspirante. Yo creo que así Tony Marshall habrá un momento, bueno, es muy largo esto, estamos en el tercer asalto. Estamos en el tercer asalto, cuidado Jaime, él está haciendo su combate, tiene una esquina muy inteligente, gente del boxeo de siempre, de toda la vida. Lo saben perfectamente y vamos a ver porque, bueno, en fin, aquí te salen los tres favorables a Castillejo, yo le doy dos, no así el segundo creo que ha sido ligeramente favorable. Voy a tratar de buscar, aunque siempre se escaparán dos o tres nulos, pero tratar de buscar siempre un vencedor en cada round, tal y como solicita el consejo, pero insisto, no es fácil, puesto que es muy difícil. Yo trato de dividir el round en tres partes, primero, segundo y tercer minuto, cuando entramos en el cuarto asalto. Cuarto asalto, allá pelea apasionante, intensísima, el público que está gozando de lo lindo con el enfrentamiento, como era lógico, porque claro, este es el aspirante oficial, este es el número uno, este no se arruga,
Y Javi es el campeón del mundo, sabe que tiene ante sí los momentos más importantes, la gloria y el dinero, que van siempre unidos en este deporte, el más duro de los deportes, este deporte del boxeo, el noble arte, que hoy está viviendo en España uno de los combates más interesantes. Bueno, los intercambios ahora, la izquierda de Javi boxeando un poquito, está dominando con relativa tranquilidad, además saca a la derecha francamente bien, que no se la quita el boxeador Gullanes. Nuevamente la izquierda muy bien, y creo que Javi efectivamente tampoco tiene que precipitarse en exceso, porque boxeando sí le gana la pelea. Sí, evidentemente ese es el camino para poder ganar la pelea sin exponer excesivamente, porque los cambios de golpe, decíamos antes, no le convienen en absoluto a Castillejo, esos cambios francos, descarados, porque el americano las pega con todo en esos. Hemos visto en la repetición como al tirar el croche de derecha mete el codo, mete la mano abajo, a golpe bajo, a la coquilla. No le importa, porque se juega todo en esos cambios de golpes. En cualquier caso, estamos presenciando en este momento un campeonato apasionante, este cuarto round. Vemos que los dos han tomado un poquito a título de descanso, pero están llaveando en el centro del cuadrilátero. El jab, ¿eh? Está gustando Castillo. Es un duelo de inteligencias, a ver quién llega más veces y mejor con el jab de izquierda, porque es que la verdad es que al ritmo que había empezado la pelea, era un ritmo trepidante y difícilmente hubieran podido llegar otra vez a la guerra, fluidos al último asalto, aunque parece que me han escuchado y han dicho: no te equivocas, Javier, hay que ir rápidamente a cambiar golpes. Cuando tiene una derecha bonita, Tony Marshall la ha recibido con un golpe al cuerpo que solo sabe Tony Marshall lo que le ha dolido. Javi Castillejo perfectamente asentado, haciendo el giro totalmente correcto, cargando y metiendo una puñalada a Tony Marshall, que lleva 30 segundos pensando cómo le ha pegado así Javi Castillejo cuando lanzó nuevamente a la derecha. El coche de Javi Castillejo aguanta el castigo sin pestañear el boxeador estadounidense, pero son golpes muy claros, muy contundentes por parte del campeón español. Que se va quedando dentro. Claro. Hombre, claro. Ha tardado, tarda en recoger la mano, como pueden apreciar Tony Marshall. Llega bien, por ejemplo, con el upper, pero después tarda en recoger, y entonces Javier, con velocidad, le mete 3-4 golpes para nivelar perfectamente, igualar e incluso superar esos golpes del aspirante. Siguen tocando ahora ambos con la mano izquierda en el centro del cuadrilátero, estudiándose claramente uno y otro boxeador. Muy armonioso el boxeo de Tony Marshall, sí, pero insiste un poquito desmatejado cuando le ataca. Rueda muy bien los golpes, es un hombre inteligente, conoce perfectamente la técnica del boxeo. Observen cómo se retira muchas veces la mano izquierda de nuestro campeón. Y ahí está, en ese centro del cuadrilátero, dilucidándose lo que puede ser la victoria final. Una de las cosas que mejor hace Castillejo es precisamente cuando falla el golpe de Tony Marshall, sí, es recibirle él con todo el impulso de su cuerpo, metiendo el golpe de la mano contraria. Eso lo hace muy bien. Ahora, lo que no, donde pierde Castillejo efectividad al fallar golpes, como bien que rueda Marshall, es tirando 3 o 4 golpes en los cambios de golpes. Es mejor como está haciendo, cuando claro, manteniéndole y reaccionando con velocidad y contundencia cuando hay un fallo de marcha. Queda mucho, mucho campeonato, han transcurrido tan solo 4 rounds. Vamos a ver, estamos todos sumamente nerviosos porque la pelea es difícil, muy difícil. Hasta el momento la está controlando muy bien nuestro campeón, pero seguro que Tony Marshall va a intentar, como no, echar el resto, dar el máximo, sabe lo que se está jugando. Hay que dosificar el esfuerzo, no hay que tirar todo, absolutamente todos los primeros rounds, puesto que si el combate llega al límite se necesita gasolina. Va a sonar la campana y va a dar comienzo el quinto round. Quinto asalto. Sensacional el duelo que estamos presenciando. Nosotros pensamos que Javi lo está haciendo mejor que Tony Marshall, eso no quiere decir nada porque la pelea está, como quien dice, en la primera parte, queda mucho, pero Tony Marshall no sabía sacar partido de su mayor envergadura, de su mayor altura, y en esos cruces de izquierda está cambiando 4-2, así se pierde el boxeador estadounidense. Javi se mueve muy bien y yo creo que cuando ataca y sorprende es cuando saca su mejor boxeo Javi Castillejo, y luego efectivamente quizás ya no debe confiarse e ir a un intercambio de golpes, porque ha demostrado una gran capacidad de encaje. Bien, ahora él es un... Jaime, es que todo el mundo sabe que Javier es un gran contragolpeador, de ahí que le venga muy bien el hecho de que le venga Tony Marshall a él. Y cuando le pasa los golpes, le contesta estupendamente Castillejo. De todas formas, hasta este momento no le ha sorprendido Marshall, ni le ha hecho dolerse de ningún golpe. Esto es curioso porque Marshall es un boxeador con alcance,
hemos dicho que no es un pegador tremendo por el número de nocaut que ha tenido en sus combates. Qué bien otra vez. Así es que es como Javi puede ganar la pelea. No la retira, ha intentado bien el contragolpe, ha llegado también el boxeador estadounidense. Pero no tiene que arriesgar en exceso el campeón español, pero claro, también es un poco el boxeo de Javi Castillejo, tampoco es un boxeador frío. Lo que decimos muchas veces, que a otros boxeadores le falta ese temperamento, pues a este le sobra a Javi Castillejo. Y cuando llega la hora, la verdad, pues es también caliente y sabe reñir, y por eso da espectáculo y el público, lógicamente, también acude a sus combates. Buena la derecha ahora de Javi Castillejo, frenando en seco el ataque peligroso de Tony Marshall. Esa derecha por arriba, que es el mejor golpe de Castillejo, con el que le hemos visto, pues incluso frenar a Julio César Vázquez cuando peleó por el título. Es un golpe contundente con el que ha tenido muchísimos knockouts. Hoy está sacándolo nada más que en los momentos exactos. Yo creo que lo está reservando para cuando Marshall pierda un poco más de velocidad. Nuevamente Javi con esa derecha que llega claramente. Se ponen los dos boxeadores en la distancia de la verdad. Javi muy listo para esquivar. Ahora le ha llegado, sin embargo, perfectamente también con una derecha larga que Javi ha visto venir bien y se ha podido quitar parcialmente. Y nuevamente el jab de izquierda, el directo del campeón español. En cuanto baja un poquito el pistón Tony Marshall, pues le entra perfectamente. Nuevamente a la izquierda del cuerpo de Castillejo, esquivando, pegando y esquivando, que es lo que hay que hacer, no hay que quedarse. Y haciendo francamente un boxeo muy serio, muy en campeón, Javi Castillejo. La preparación física puede ser determinante a tenor de la forma en que están consiguiendo los dos la pelea, con golpes duros al cuerpo. Prácticamente no ha habido descanso, salvo al inicio del round anterior. Lo demás es todo feroz intercambio de golpes, como ahora que llega bien Tony Marshall. Está con buenas complicaciones, pero vamos a ver ahí, Javier, ese punto donde él tiene de respuesta, pero se le ha acabado el round. Claro, le estaba esperando, era una trampa la que le había puesto Tony Marshall. Esto, Javi Castillejo, Tony Marshall. Estaba esperando para salir con una combinación ahí. Pero se le ha acabado. Pues quizás ha sido el mejor round de Tony Marshall hasta el momento. Sí, sí. Sin duda, ha estado moviéndose bien, le ha llegado con una derecha larga, sí, recta. Está bien, pero a mí no me parece que está haciendo como para lo suficiente, ¿no? La verdad, yo digo, creo que todos los rounds los está ganando para mí, Javi. Me refiero, lo mejor es que yo soy muy forofo. Que es posible también. Un poco sí. Un poco forofo, sí. En el caso, para los demás, está ganando la pelea. Sí, ligeramente, pero no con la diferencia que tú le ves, porque este último round se lo ha apuntado él, ha sido el tercero, no ni el primero ni el cuarto. El quinto ha podido estar igualado, quizá con una ligera ventaja de Javier Castillejo. En fin, la pelea está arriba, Javier, pero difícil, muy difícil el combate hasta el momento. Eso por supuesto. Vamos a llegar al ecuador del combate, vamos a llegar al sexto round, y a partir de ahí puede ser el momento de la verdad. Sexto asalto, entramos en una fase determinante del sexto al octavo round. Vamos a ver cómo se comportan los dos contendientes y a ver cómo llegan, evidentemente, físicamente al final de la pelea, donde puede ocurrir cualquier cosa. Por ahora Javi está boxeando con tranquilidad, con inteligencia, lanzando golpes al cuerpo y al rostro de Tony Marshall. Este con un ritmo menor, busca golpes quizás más decisivos que Castillejo, busca más el error, trabaja menos, desde mi punto de vista, el boxeador estadounidense, que amaga mucho, pero no termina de conectar golpes decisivos. Ahora ha lanzado un buen 1-2 al cuerpo y a la cara de Castillejo, y este lo ha bloqueado perfectamente. Él no quiere, bajo ningún concepto, desgastarse excesivamente, me refiero al aspirante a Tony Marshall, y hay que intentar mandar un poco el combate, pero cuando se queda, ya hemos dicho que su defensa no era muy buena, y entonces quiere de alguna forma también que Javier saque manos, que se desgaste un tanto, pero claro, vamos a ver si se desgasta tanto, que se lo lleva por delante. Desde luego. Parece, quítate de ahí, Javier, hombre, no levantes las manos, porque estaba aprovechándose de una situación que no había buscado Tony Marshall para lanzar buenos golpes al cuerpo. Ahora la lanzó una derecha cara, Javi abajo, así es, sin contemplaciones, no hay que perder ni un segundo. No hay que dejar aquí nada al albur de nadie, porque esto es el título mundial y hay que intentar por todos los medios desestabilizar el combate. Nuevamente dos izquierdas consecutivas, la derecha perfecta de Javi Castillejo. Nuevamente repite Javi Castillejo, y el boxeador español dominando con absoluta claridad este sexto episodio. Está llegando con esas derechas. Porque Marshall tiene muy baja la mano izquierda. Pero llevan 20 le lleva, dado cuenta. Sí, sí, se las está tragando, porque es un buen encajador. A cualquier otro le hubiera hecho ya aflojar las canillas. Pero hasta ahora Marshall le llega, y vemos que con contundencia. Sí,
Sí, sí. Lo que llama la atención también es que Tony Marshall no sabe sacar ventaja de su mayor estatura y consecuente mayor envergadura. Acepta la pelea en la media distancia. Es la forma en que están acostumbrados muchos de estos boxeadores a combatir los Estados Unidos. Y lo que quizá le falte a Marshall pues es un poquito de presión. Si quiere, claro, hay que recordar que es el aspirante y, como decimos tantas veces, hay que hacer un poquito más que el campeón. Si no, va a resultar muy difícil que al final de los 12 rounds, si el combate llega al límite, estamos en riguroso directo a la 1 y 5 de la madrugada, si verdaderamente quiere proclamarse campeón. Porque Javier tiene controlado el combate perfectamente y mientras Tony Marshall sigue haciendo lo que está haciendo hasta este momento, pues difícil se me antoja que pueda superar al español. Así es, porque le está faltando meterle presión. No sé si querrá Tony Marshall esperar al final para pisar el acelerador, pero ya hemos dicho que eso normalmente suele ser una mala táctica, porque hay que tener en cuenta que estos son 12 asaltos y que valen los mismos los puntos del tercero que del undécimo. Indudablemente es mala táctica para vencer en un título, porque se le van marchando los rounds ante Castillejo, que controla, que no ha tenido todavía momentos de peligro ni nada. De inquietud. Más ha descompuesto en un par de ocasiones Tony Marshall. Algo así como que apunte bien a la diana. Está perfecto. ¿Está bien, no, Javi? Sí. Él no está bien, ¿no oyes? Él no sabe qué hacer ya, Javi. Lo ha hecho todo lo que sabía hacer y ya no tiene. Ojo, no tenías que fiar, ¿entiendes? No tenías que fiar, ¿eh? Lo sigues haciendo tu trabajo, lo ganas bien o antes del límite. Vamos, Javi. Sobre todo, no descuido, ¿eh? Segundo. ¿Vale? Segundo. Mira el maíz de la puerta. Ahora vamos a entrar en el momento de la verdad. Hemos superado ya el Ecuador. Vamos a entrar en el séptimo asalto y aquí puede ser ya determinante. Bueno, séptimo asalto. La pelea va francamente bien para los intereses de nuestro campeón. Eso sí, en todo lo alto el combate. No hay que descuidarse como nada apuntado en la esquina. Balón lo cierra a el boxeador español. Sánchez de Atocha, que le dice que va bien la pelea. Y efectivamente, nosotros pensamos también que va bien. Eso sí, ojito con los cruces de golpes. Ha llegado ahora bien con una buena derecha Tony Marshall. Se la ha comido perfectamente el campeón español. Ahora sí que lo ha visto esa derecha. Ya ha podido dar el pasito atrás Tony Marshall para evitar la derecha de Javi Castillejo. No logra en ningún momento Tony Marshall en ese duelo de izquierdas sacar partido a su mayor envergadura. Todo lo contrario, mucho más con mayor puntería, con mayor efectividad. Está mostrándose el campeón español, que se está desplazando muy bien por el cuadrilátero. Y cuando Tony Marshall quizás está pensando en lanzar su ataque, siempre se le anticipa, casi siempre, por supuesto, el boxeador español. Y además es que no encuentra. Llega con estas derechas, como le ha llegado ahora, claro, pero luego, claro, se queda. No tiene, claro, no tiene continuidad para un ataque con tres o cuatro golpes por dentro, con contundencia. Y en cambio Castillejo sí tiene esa vista para llegarle y frenarle muchísimas veces. Parece que ahora, con el mando tomado de la pelea, está perdiendo sus ganas, no exactamente sus ganas, sino su orientación. Sí, Marshall en el combate muy monorítmico, muy haciendo un poquito las mismas cosas. Cuando mete una buena mano, cuidado, espero que no haya cuando un cabezazo, esperemos que no haya corte. Es más fuerte el boxeador español que el boxeador americano. Afortunadamente, y lo acredita sí, en muchas fases, cuando entra ahí con dureza. Para no interrumpirte, digo que no ha habido corte, afortunadamente. Sí, no ha habido corte, efectivamente. Y es más fuerte, y como digo, lo acredita en esas fases cuando entra él con mayor potencia. Tony Marshall es un buen técnico, es un buen esgrimista, se mueve bien en el cuadrilátero, pero seguimos echando en falta, como tantos y tantos boxeadores negros, que en fin, que no sé, que son un poco. No, es verdad, son un poco tranquilones, no todos hemos visto también auténticos guerreros, claro. Pero no, en general. Y está esperando pues a meter ese upper de derecha, que lo mete muy bien, bien ahora ha llegado también, sí, con ese 1-2, pero se queda a continuación, su defensa no es buena. Javier incluso demuestra que es más rápido, por lo que tarda en recoger las manos el aspirante, el americano, pero en fin, la pelea es muy bonita y muy vistosa, precisamente por esa circunstancia que decimos, que Tony Marshall no da ninguna facilidad, solo hay que bien a vuelto después con esa derecha, duro ahora ese intercambio de golpes, golpes duros al cuerpo, ahí puede estar quizá un poco la clave a partir de este momento. La preparación física puede ser determinante. Lógico, ahí Javi que lleva el ensobado a Tony Marshall. Vamos a ver si se escapa del rincón del propio Castillejo. Muy bien Javi, esquivando esa mano que le había lanzado con mucho peligro
el boxeador estadounidense Daniel Van de Biele, que ha intervenido ahí. Bueno, estaban los dos boxeadores en una buena circunstancia y terminó el round. Round tranquilo. Y está acreditando Castillejo además también unas buenas condiciones de encajador, ¿eh? Le está llegando, sí, le está llegando con golpes que, aunque no sean pegador en esta categoría de peso, son golpes netos y precisos. Y cuando le llegan, él contesta inmediatamente, no pierde su orientación en el ring ni se desestabiliza en absoluto. Por eso decíamos al principio que Castillejo ha llegado a este combate en el momento clave, no solo porque sea campeón. Muy bien. No conseguimos escuchar lo que dicen en las esquinas. Desde la mesa de control dicen segundos fuera y va a dar inicio al octavo round. Tony Castillejo ya está preparado para la batalla. Ahí le espera también Tony Marshall, preparado para la guerra. El juego, la corona mundial del peso super welter, vía digital, en directo desde la cubierta del Leganés en Madrid, totalmente abarrotada de público para presenciar este duelo. Ahí viene ese plano donde se ve el público que llena la plaza de toros. El aliento no le falta nunca a Javi Castillejo y está pudiendo hacer estos combates complicados con el apoyo de toda la afición. Vamos a ver, porque el combate, decimos, entramos ahora en una segunda fase. Yo creo que Tony Marshall tiene que cambiar un poquito la actitud. Me parece que tiene más ganas Tony Marshall, por lo menos, de sacar combinaciones. Le ha pasado bastante bien las manos Castillejo, pero parece ahora que está con mayor presión Tony Marshall. Ha podido quitarse la derecha de Javi Castillejo, pero sin embargo ha metido un buen jab de izquierda el aspirante oficial. Tony Marshall al rostro de Javi Castillejo. Tony Marshall, que está desde que ha iniciado este asalto ya con mayor actividad, sacando más manos, sacando bien los golpes. Vamos al boxeo, que así no veo. Así en esa toma desde arriba. No se ve, eso en el descanso. Vamos a ese intercambio de golpes importantes entre los dos contendientes. Ahora Javi no tiene que descuidarse en ningún momento. Lleva bastante bien enfilado el combate. Ha recibido una buena derecha, perfecta la ejecución por parte de Tony Marshall, que está ahora en este round moviéndose francamente bien y sacando buenas combinaciones. Ha bajado un poquito quizás el pistón el boxeador español, teniendo en cuenta que queda bastante. Lógicamente que darse cuenta que la pelea es a 12 rounds y hay que dosificar el esfuerzo. Nuevamente la derecha por parte de Javi Castillejo, el contragolpeo con menor claridad y menor contundencia por parte de Tony Marshall. Decíamos que el crochet de derecha de Javi tenía que entrar bien, porque la mano izquierda con buena presión la tiene muy baja. Y si bien es cierto que algunas veces hace rodar los golpes, cuando él pega, se queda en esa distancia y entonces Javier, con inteligencia, aprovecha para llegar, aunque ahora ha sido Tony Marshall el que ha llegado y el que está este round dominándolo, quizá porque Javier se lo ha querido tomar un poco a título de inventario, pues para que trabajen un poco el tono. Muy bien ahora ese golpe de contra por parte del español. Bien también el pugil americano. Golpes duros, intercambios físicos al cuerpo. Muy bien Javi ahora. En ese intercambio de dinamita al campeón español. Le ha dejado en el primer minuto y medio también que atacara Tony Marshall. Y en cuanto ha tenido la oportunidad, Castillo, golpe durísimo al cuerpo. Y ahora una derecha volada por arriba que ha entrado perfectamente entre la guardia de Tony Marshall. Magnífico el boxeador español. Parecía que se le vea, estaba viniendo arriba en este octavo asalto el boxeador estadounidense. Y Javi ha vuelto en este final a ponerle en su sitio. Ese golpe, esa derecha que ha conectado muy bien Castillejo, ha sido la que le ha frenado totalmente a Marshall para el final, para el run final del round, ¿eh? No ha podido hacer lo que quería, de terminar pegando, porque le ha frenado completamente con ese golpe seco. Bueno, estamos viendo un combate francamente interesante, no por lo que significa en cuanto a que es el campeonato mundial ante el aspirante oficial, sino porque los dos están haciendo un boxeo de muchísima calidad. Una cuestión técnica, Elio, cuando le han entrado a Castillejo, yo no sé, pero yo creo que aproximadamente unas 30 derechas le han entrado claramente. ¿No lo ven en la esquina, que hay que levantar un poquito más la mano para evitar
Bueno, es que han sido 30, ¿eh? En boxeadores ya de tan dilatada carrera como la de Tony Marshall, creo que aunque se lo digan es inútil, porque es así como pelea. Es así, ¿no? Le estaba comentando a Helio que el mejor golpe de Javi, sí, que le está entrando muy claramente, que es esa derecha, que han sido como 30 nítidas a lo largo del combate y que no se lo quita, no levanta la manita, ¿no? Parece mentira, ¿no? Sí, pero es que lo que hemos visto precisamente en el combate de Tony Marshall, lo decíamos al principio, se tiene una defensa deficiente que le trae muy bien el crochet de derecha, y Javier pues lo está aplicando, y efectivamente Tony Marshall pues es uno de los varios defectos que tiene. Bueno, pues entramos en el noveno episodio. El combate desde luego es muy interesante. Los dos boxeadores están enteros. Yo creo que van a tener perfectamente gasolina para guerrear si es necesario los 12 rounds para llegar hasta el final de la ruta. Ven como Javi ahora se desplaza inteligentemente por el cuadrilátero, haciéndole fallar a Tony Marshall, sorprendiéndole y anticipándose la mayoría de las veces con el recto de izquierda. Ahora es el boxeador estadounidense el que se había hecho dueño del centro del ring, pero Javi había conectado una magnífica combinación al cuerpo. Se ha quedado y ha sacado también partido el estadounidense. Qué rápido, quizás su mejor acierto es cuando recibe algún golpe que mete muy bien la contra. Ahora está buscando Tony Marshall, desde que se iniciaba el round, conectar el crochet de izquierda. Va buscando el anular con eso un poco la derecha de Castillejo, tenerle preocupado para que la mantenga en posición de guardia para poder impactar con derechas también cruzadas. Pero luego se le olvida un poco cuando entra ya en el cruce de golpes. Bien, ahora Javi marchándose. Han sido unas buenas acciones por parte de Tony Marshall, que ya parece que definitivamente, como en el round precedente, decide pisar el acelerador. Se ha encontrado con una buena contra de izquierda por parte de Javi. Bien, ahora Javi, perfecto, ahora nuevamente el 1-2 de Castillejo. A la guerra Francisco Javier Castillejo, echándole todo el coraje del mundo cuando ha notado las manos de Tony Marshall. Ha dicho, ahora voy yo. Cuidado con esos intercambios de golpes. Vaya intercambios por parte de Javi y de Tony Marshall. Durísimo el enfrentamiento. Los dos boxeadores dándolo absolutamente todos, y un campeonato del mundo auténticamente interesante, sensacional, con los dos boxeadores perfectamente preparados físicamente para la ocasión, con durísimos intercambios de golpes. Ojo, Javi, cuidado con las contras de Tony Marshall, pero qué valiente también el campeón español, que no tiene ningún inconveniente en reñir en esa media y corta distancia. Ahí le ha tocado abajo. Y ahí acredita Javier que es más fuerte que Marshall. El púgil español es más fuerte que el americano. Hace más daño. Es más fuerte, pero el americano ahí es peligroso. No, es porque es hábil, pero la fortaleza está por parte del español. Y de ahí que no le importa a Javier en algunas ocasiones pues cambiar 3-1. Porque él cuando llega, llega aparentemente con mayor potencia que el púgil americano. Bien. Ese es el boxeo de Javier, boxeo de contra. Bueno, es un buen contragolpeador. Magnífico los dos adversarios. Qué buenos cruces. Qué bien ahora. Gancho perfecto de ejecución por parte de Tony Marshall. Se había quedado parado Javi. No había metido esa izquierda en la esquina de Tony Marshall. Está diciendo que al ataque. Porque han tenido buenas manos. Hay que quitarse rápidamente de ahí, Javi. Porque tampoco hay que ir un intercambio descarnado cuando el combate está llevándose muy bien. Magnífico el asalto por parte de los dos contendientes. Ha tenido un momento final ahí que Marshall ha aprovechado muy bien para llegar, cuando ha conectado ese uppercut de izquierda seguido de otro de derecha, para luego cruzar las manos porque le animaban desde su esquina. Pero parece también que Castillejo había recibido algún golpe en el intercambio de golpes, algún golpe en el cuerpo que posiblemente le ha hecho parar un poco en esa ofensiva. Pues difícil, ¿eh? Difícil es el combate para... En los últimos asaltos le ha levantado bastante... Sí, le ha levantado la pelea, efectivamente. Esa ventaja que llevaba en los primeros asaltos, sería interesantísimo que consiguiera derribarle, aunque no venciera por nocaut, pero apuntarse ahora... Es curioso, pero... Un round con 2 puntos... Creo que ahora los aficionados que nos escuchan siempre en vía box y en palco, cuando hacemos las retransmisiones, hemos dicho que descompone mucho, ¿te acuerdas? Que descompone mucho Tony Marshall, parece que está más dañado de lo que está, y curiosamente saca mucho provecho de esas situaciones un tanto límite. Él es un poco desgalichado también, su forma de concebir el boxeo. Pero que da la impresión de que Javi a veces se ceba un poquito, pero es que le ve, da la impresión de que está más dañado de lo que realmente está. Entramos en el 10º round, ¿no? Bueno, esto está que arde. 10º asalto, disfrutando y sufriendo de lo lindo con Javi Castillejo, que está haciendo un combate francamente interesante. Yo creo que ha dominado con claridad, ha dominado
en los primeros compases de la pelea, pero los últimos tres asaltos también han entrado muy buenas manos a Tony Marshall, por lo que el combate es parejo. Sinceramente yo creo que va ganando el campeón español. Un poquito cansado le veo a Javier ahora. Bueno, que estamos en el décimo asalto y... Sí, sí, pero le veo menos cansado a la americana. Sí, parece más fresco, efectivamente. Es que el desgaste energético que hace Castillejo al lanzar los golpes, como siempre le ha dado resultado, claro, el combate largo también se acusa bastante. Bueno, lo que también decíamos, que desde que peleó... Desde hace año y medio nadie había venido. Eso es. Ojo. Y pensando y desgastándose, porque claro, ya no solamente el esfuerzo físico, sino el mental, de saber que tienes enfrente un gran campeón. Nuevamente Javi, con 1-2 claramente, el boxeador estadounidense, que también intenta el contragolpeo. Buenas las acciones del campeón español, que en ningún momento tampoco deja que se le suba a las barbas Tony Marshall. El público de la cubierta lo sabe, anima atronadoramente a nuestro campeón. Sabe que estamos en un momento realmente decisivo y hay que coger ahora el segundo aire. No hay intercambio de golpes, bien Javi con el golpe al cuerpo, cómo aguanta. No me extraña que nadie haya sido capaz de derribar o de noquear a este boxeador. Incluso no sé si habrá llegado alguno a derribarle, porque se las come con patatas fritas. No me consta. No recuerdo yo, ¿no? Que la hayan derribado, pero no me extraña, ¿eh? Porque le están llegando algunos golpes en la distancia de Javi. Y con toda potencia. Sí, sí, le ha clavado golpes en el cuerpo, de esos que decimos clavados. Le ha dejado en la cruz y nada, ¿eh? No expira ni muchísimo menos. Nuevamente a la derecha clara de Javi. Y el intercambio nuevamente. Mandiville le dice a Castillejo que levante un poquito la manita, que se le ha ido al sur de la frontera. Ahora se queda trastabillado el boxeador estadounidense. Javi, que no tiene inconveniente en ir a riñer. Vamos a ver, porque se había desmadejado el boxeador estadounidense. No había parecido que había habido un golpe. Claro, vino ahora una nueva derecha de Javi, contundente al rostro de Tony Marshall. Había recibido Javi una buena derecha y ha contestado con otra casi de superior envergadura. Javi que amaga y se te escapa. Ha lanzado, no obstante, muy bien el jab de izquierda con tranquilidad para que los jueces vean claramente que está todavía entero, haciéndole pasar y haciéndole fallar bastantes golpes Javi a Tony Marshall. Y terminando el round en alto. Marshall ha iniciado en estos rounds, en este último y el anterior, ha iniciado ya lo que le estarán diciendo en la esquina: como no aceleres, se sí. te va a marchar el round. Bronca. Le dan la bronca. Bronca tremenda. Le dan la bronca, le dicen: se te está marchando el combate, no es tu forma de pelear, tienes que jugarte todo, tienes que pelear mandando golpes, clavando golpes, y no juegues tanto con los directos. Y claro, esto hace caso, pero dentro de la medida de lo posible, porque Marsan no es de madera también, y recibe unos considerables estacazos en el cuerpo y de vez en cuando en la cabeza por parte de Castillejo, que aunque, como decimos, toma todo, porque a cualquier otro le hubiera puesto el piso. Y el árbitro muy bien. No, el árbitro está haciendo un combate. Está permitiendo en algunas fases que Javier esos golpes que se le escapan involuntariamente, por supuesto. Se limita a llamarle la atención, sin más. Porque un punto de penalización ahora sería tremendo. Entramos en el penúltimo round. Un décimo episodio en todo lo alto, vía digital, con el boxeo español, con nuestros campeones. Las guindas internacionales son una maravilla, pero este es uno de los nuestros. Javi Castillejo, el número uno, el campeón, intentando defenderse. Bueno, a la derecha de Tony Marshall, ha hecho daño a Javi esa derecha. Tranquilo, que hay que aguantar, porque la derecha de Tony Marshall en la esquina del estadounidense. Le dicen que vaya al frente, hay que moverse un poquito. Vamos, Javier, sal de ahí. Ha sentido la mano. Sí, sí, hay que andar moviéndose un poquito de pierna. Y es que no lo entiendo este Tony Marshall, porque yo creo que se tiene que dar cuenta que le ha podido hacer daño a Javi, pero no termina tampoco definitivamente de pisar completamente el acelerador. Vaya derecha contundente también por parte de Javi Castillejo, pero la contra, ¿cómo aguanta el boxeador guyanés? Aguanta todo, porque esa derecha era precisa, bonita, con fuerza en el sitio, cuando estaba desgastándose también Tony Marshall, y a la contra. O sea que tenía todos los fundamentos para haberle hecho mucho más daño. Sí, pero además es que fíjate, ha salido hasta el agua pulverizada del pelo. Ahora se enzarzan ahí en una postura en la que no puede golpear ninguno de los dos.
Pues pero Marshall está con toda intención cruzando los golpes porque sabe que se le va la pelea, se está acordando de la bronca que le han dado en la esquina. Vaya intercambio durísimo de golpes por parte de los dos adversarios. Qué valiente Javi Castillejo, cómo le ha frenado también a Tony Marshall. Un recto que ha entrado con cuchillo en la mantequilla, desestabilizando a Tony Marshall, que se come todos los golpes. Recibe otra derecha magnífica por parte de Javi Castillejo. Tranquilo Javi, salte un poquitín, no hay que ir a guerrear a lo tonto. Yo creo que exactamente hay que moverse y sorprender a Tony Marshall, porque se lo piensa demasiado Tony Marshall. Casi saca mayor partido de golpes a la contra que de sus propios ataques. Y así se les va escapando poquito a poco el round. Que bien Javi nuevamente haciéndole daño y marchándose, pidiendo el apoyo del público. Castillejo lo recibe el campeón español, toca con la derecha, se marcha. Muy bien Javi ahora en estos momentos del round. Tony Marshall, que tenemos que decidir ahora el ataque. Vamos a la derecha del cuerpo, potentísima Tony Marshall, que viene nuevamente con la izquierda. Castillejo, qué valiente Tony Marshall, un auténtico encajador. El boxeador guyanés le recibe bien, nuestro campeón no descompone, le aguanta. Buena la izquierda al juca al cuerpo de Javi Castillejo, la izquierda de Tony Marshall, que sigue R que R. Javi, que hace esas esquivas de cintura. Una derecha más al rostro de Tony Marshall. Qué bien, qué bien cómo le hace fallar Javi. Golpes al cuerpo y terminó el undécimo round. El undécimo y muy tenso round, en el que realmente ha estado en algunos momentos muy cansado Castillejo, pero ha contestado con mucha inteligencia los ataques del americano, se los ha hecho fallar. Marshall, como decimos, en algunos momentos conecta bien, pero luego le falta el temperamento, esa reacción temperamental que tanto echamos en falta algunas veces. Claro. O ese puntito del campeón. Es un buen boxeador, es un extraordinario encajador, pero le falta esa salsa del guiso, que es la que completa el gran campeón. Yo diría que le falta un poquito más de pegada. Es que pega muy poquito. Y un poquito más de pegada. Pega muy poquito, y cuando pegas muy poquito, el rival no te coge respeto. Y un poquito más, aunque sea un poquito, los golpes llegan bien, más continuidad. Un poquito más de continuidad, ¿no? Es que vale, buenas manos. Son buenos golpes, llegan bien, pero bueno, también Castillejo contragolpea con golpes muy claros. Pues entramos en el duodécimo y último asalto. Los dos boxeadores que se saludan. Y yo creo que Tony Marshall o derrota por nocao a Javi Castillejo esta noche. Nuestro campeón retiene su corona de campeón mundial por cuarta vez. Vamos a ver, duodécimo y último asalto. Tres rounds y comienza Javi en campeón. Marchándose, pegando y marchándose. Boxeando francamente bien el boxeador español con la guardia alta. Ha cogido ya, lógicamente, el segundo aire nuevamente. La derecha perfecta de Javi Castillejo, que ha frenado a Tony Marshall. Está el boxeador estadounidense pisándole el acelerador, pero sacando pocos golpes. Ahora sí, ha metido una derecha larga que ha llegado con claridad al rostro de Javi. Sigue manejando francamente bien el boxeador español la izquierda, nuevamente una derecha de Tony Marshall al rostro de Castillejo. Y el combate francamente interesante. Cuidado, ha pillado un poquito mal posicionado de piernas ahí a Javi. El golpe se le había ido un poquito por debajo de la cinturilla a Tony Marshall, pero el combate es muy limpio por parte de los dos contendientes. Están luchando como auténticos deportistas, como dos boxeadores que quieren la gloria, que quieren el título. Vaya contra derecha por parte de Javi. Sigue al ataque Tony Marshall, pero Castillejo muy inteligente, desplazándose muy bien, no ofreciéndole, eso sí, agarrándole un poquito. Bien, ahora interviene Van de Biele, consiguiendo unos segunditos de respiro el boxeador español, que está haciendo lógicamente más desgaste al desplazarse más, pero conectando golpes precisos y netos. Y no acierta Tony Marshall, a pesar de que intenta, pero no tiene la contundencia, no tiene la pegada suficiente. Y Castillejo, si acaba este round como está haciendo, atención, aplicando, que se ha caído el protector bucal, no sé de quién, ¿no? Javi no tiene que arriesgar en esos golpes para dar la impresión de que Javi es más fuerte, pero ahí se las come y contragolpea muy inteligentemente el boxeador guyanés, y no le conviene ir a ese intercambio. Vamos a ver, aquí se le ha caído el protector bucal, ahora lo va a pisar el árbitro. No se ha enterado. Se da cuenta. Creo que es de Tony Marshall. Pues yo creo que es de Javi, fíjate lo que te digo, ¿eh? No sé. En fin, vamos a ver.
ahora se la da bandera cuenta. Americana es el de Marshall. Es el de Marshall. Se queda Javi parado en el Enzo Dado. Estamos ya en el último minuto. Y ahora pide time el árbitro. Vamos a ver a quién le colocan. Efectivamente ha sido Tony Marshall, el protector de Ricardo Sánchez de Atocha, que le dice que se mueva. Javi pide el aplauso y el apoyo del público. Y lo tiene, lógicamente, la respuesta de la afición de Leganés y de toda la afición española, porque Javi Castillo, con una bravísima pelea, está demostrando su condición de campeón. Vaya intercambio de golpes, no hay que ir a lo tonto. Salte un poquito de ahí, porque yo creo que no hay que ir a lo tonto. Sinceramente, el combate está prácticamente visto para sentencia. Estamos a punto de finalizar. Javi que levanta los brazos. Marshall que se desespera. Javi que levanta el público, que aplaude a rabiar. Final de la pelea. Javi Castillejo, desde mi punto de vista, ha ganado este enfrentamiento. Yo creo que también, independientemente de lo que digan los árbitros, Castillejo ha hecho una pelea no tan fácil como pensaban. Eso de 5 o 6 asaltos era muy difícil, no. Pero es una pelea en que ha ganado por puntos, por ligero margen. Permíteme que nos autofelicitemos, porque se lo decíamos el otro día en el plató a Javier Castillejo. Va a ser una pelea dura, vas a ganar al final por puntos, pero vas a tener que sudar, luchar, partirte la cara. ¡No! Sí, sí, y así ha sido. Hombre. 117-115 me sale a mí favorable. 117-114. No son Castillejo, ni muchísimo menos. Y esto teniendo en cuenta que ha tenido la gran suerte que ha podido hacerse el combate aquí. Esto es interesantísimo. Ha hecho un gran combate, es bravísimo. Pero tenía un rival de mucho cuidado esta noche. Por supuesto, era el aspirante oficial. Y yo creo que además pues se nota lógicamente cuando peleas con estos hombres. Después de derrotar a Mullin, este era el rival, el número uno. Y Javi Castillejo, que hace el gesto claro como diciendo que ha boxeado también con la cabeza, con el corazón y con la cabeza. Que es como lógicamente se llega al público y se ganan los combates. Así es. Bueno, vamos a escuchar la decisión de los jueces. Yo creo que sí, yo creo que la victoria de Javier es incuestionable. Dos puntos, pueden ser tres, quizá incluso los jueces de una puntuación mayor, ya saben ustedes cómo es esto, pero yo creo, desde luego, lo cierto, lo auténticamente real, es que pienso que Tony Marshall no ha hecho méritos, no. ni siquiera para concederle un empate. No, y además, cuando decimos esto del combate, que es porque ha sido aquí, no es porque sea diferente el resultado de lo que ha ocurrido en el ring, que hubiera ganado Javier Castillejo en cualquier otro sitio, también sí, el combate, si la puntuación fuera justa. Pero sí, es por el ánimo que le ha dado el público. Claro, hombre, y porque él se siente motivado, porque él mismo le pide al público, está ante ellos con toda esta presión del local, y eso le ayuda. Hombre, por supuestísimo. Gracias, lógicamente, a Vía Digital, a su entrenador, a Ricardo Sánchez de Atocha, y a todos a todos los aficionados, a toda la afición española, que se merece tener un campeón del mundo. Y vamos a ver, porque lo que tantas veces hemos dicho, Xavier, este es el primero, y si tenemos fortuna y el boxeo español sigue siendo cuidado, pues lógicamente tienen que llegar más buenos resultados. Eso estamos totalmente de acuerdo. Si es que se necesita precisamente, claro, eso, el claro, apoyo de las televisiones, porque tú lo que no puedes hacer es competir, claro, con otros boxeadores de otros países que tienen el apoyo de su televisión. Es que es prácticamente imposible, porque entonces las bolsas que se pagan en esos países son muy superiores, tú no puedes competir. Y como en el boxeo hay una gran igualdad, exceptuando claro, esas grandes estrellas, esas megaestrellas. Ahí me dice alguna vez la gente, ¿y tú crees que Cassius Clay de una vez tiene el apoyo de las... Digo, Cassius Clay sí, y Carlitos Monzón, por ejemplo, pues hubieran sido campeones con el apoyo de la televisión, sin el apoyo, etcétera. Pero como hay una gran igualdad en el mundo del boxeo, claro, se necesita obligatoriamente los combates importantes hacerlos en casa. Pero además no solamente los campeonatos, sino es tener televisión para que los boxeadores vayan rodándose para llegar al campeonato. O sea, es que muchas veces buscamos campeonatos y campeonatos. Atención, y sin embargo, lo importante, lo verdaderamente importante, momento, favor, es la continuidad. El señor Mendoza puntúa 118 puntos para Castillejo, 110 para Marshall. 118-110. El señor Silvi puntúa 116 para Castillejo, 115 para Marshall. 116-115. Y el señor Talón puntúa 117 para Castillejo, 112 para Marshall. 117-112 para el vencedor por decisión unánime, que retiene el bueno, título de campeón está del mundo. 8 puntos ha dado uno. No le he oído. 118-110, has dicho. Me ha parecido que sí. Siguiente. El mexicano.
Pues viva México. Exacto, viva México. Viva México. Es igual, ha ganado Javi Castillejo. Suena el We Are The Champions para el campeón. Lógicamente, el boxeo español está de enhorabuena. Una gran victoria de Javi, que hace ese gesto de lanzar el cinturón a los que, lógicamente, también se lo merece el público de Leganés, que es la representación de la millonaria afición española que estamos, lógicamente, con el Lince. Una extraordinaria.